La mayoría conocemos el fijador para peinar el cabello y mantenerlo siempre en su lugar, pero ahora también es posible aplicar una técnica similar en las cejas. El laminado de cejas es una técnica perfecta para las cejas rebeldes, ya que nos permite darle una forma definida a las cejitas y que se vea muy natural. El laminado es ideal para alisar cejas que suelen encresparse, fijar los vellos que crecen hacia arriba o hacia abajo e incluso crear un efecto de volumen en las cejas muy finas. Parte del procedimiento es hacer un diseño personalizado, entonces en ese momento se le da la forma correcta a la ceja de acuerdo a cada rostro. Hay cejas que son muy largas, en este caso se puede recortar un poquito el largo del vellito. Antes de iniciar con la técnica de laminado, es necesario limpiar el área. Posteriormente, se toman medidas para crear el diseño de la ceja según las dimensiones del rostro. Después se aplica un fijador de vellitos para que los vellitos queden correctamente acomodados. Como siguiente paso, se coloca un producto para alisar. El producto alisante es para que el vellito de la ceja quede así perfectamente peinado y acomodado. Igual, si la persona quiere aplicar un poquito de henna para darle un efecto de maquillaje, se podría aplicar también. El procedimiento es completamente indoloro y el resultado puede mantenerse hasta por 6 semanas. Le presentamos el antes y el después para que usted mismo observe la diferencia y valore el laminado de cejas dentro de sus opciones.